I hear some of you already saying, I'm ready, but what does it say? It says salvation. Dice salvación. Did you guys? Oh, salvación. No, it doesn't. There we go. It says salvación. Dice. It says salvation. Dice salvación. Do you guys know how we can obtain salvation? ¿Saben cómo vamos a obtener salvación? A ver, can you turn your car around? Money, dinero, does that give you salvation? No. No, it's good to give you tithes and offerings. Es bueno dar tu diezmos y ofrendas, pero eso te da salvación. That doesn't give you salvation. Thank you, can you sit down? Can you turn your car around? Reading your Bible, leyendo tu Biblia, that gives you salvation, right? No. It's good to read your Bible. Es bueno leer tu Biblia, because that's the way that God talks to us. Así Dios habla con nosotros. It's good to read your Bible, but that doesn't give us salvation. Eso no te da salvación. Thank you. Can you turn your card around? The ones that are sitting down, there's a paper for you. There's a little ice. Lleno a iglesia, going to church. That gives you salvation, right? No. Again, it's good to go to church. Es bueno ir a iglesia. That's where we can learn more about God. Así podemos aprender más de Dios. Pero es no te da salvación. That doesn't give you salvation. Thank you. Hello. Are you okay? I'm good. Hello. I'm a very clumsy person if you don't know me. But reading your praying, does that give you salvation? Es no te da salvación? No. Just how we can read our Bible, and that's how God can talk to us. We talk to God through prayer. And it's good to talk with our Heavenly Father. It's bueno hablar con nuestro Padre, pero es no te da salvación. That doesn't give you salvation. Thank you. Can everyone turn their card around? Oh, I know. Jesus gives us salvation. Jesús nos da salvación. Amen. John 14:6 says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy la vid, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. So it's good to go to church. It's bueno ir a iglesia. It's good to pay your tithes and offerings. It's bueno dar tus diezmos y ofrendas. It's good to do all those things. Es bueno hacer todas esas cosas. We're supposed to do all those things. Necesitamos hacer todas esas cosas. But the only thing that can give us salvation is Jesus, by asking Jesus into our heart. And that's how we can be saved. Amen? Amen. Thank you. ¿Y no te alegres? ¿Por qué no compartes con ellos? Tú estuve en America's Got Talent. Tú estuviste en America's Got Talent. Y también estuve en Tengo Talento, Mucho Talento. Estuviste en Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Wow! ¿Y ganaste? No, ¿por qué crees que estoy aquí? Es que bueno que no ganaste para poder bendecir a este distrito. ¿Ah? Son plumitas. ¿Ah? Ok, nos encantaría ver tu talento. ¿Mi talento? Yes. What are you showing today? Today, yes. Ok. No sé dónde tienes tu casa, no sé la casa de tu vecino. Here we go. ¡De la honra! ¡Y gloria! ¡De Dios! ¡Sí, pero hoy! ¡Y llegas así! ¡Sube, sube! I'm sorry, pero ese es un talento un poco muy raro. Y soy otra niña y yo ni digo nada. ¿Qué le dije? No, tú sí, no. Tell me, you all okay? One last time. Y se acabó, ¿ok? ¡Ay, tú de radio ya! ¿Lo ves? Here we go. Please, don't try this at home. This is only for professionals. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡De Dios! Así que no importa qué tan raro sea tu talento, make sure you use your talent. Úsalo para la honra y gloria de Dios. Ahora voy a predicar. Excuse me. I'm gonna preach. Excuse me. Voy a predicar. No, no, no. No vas a predicar. ¿Por qué no? Because
próxima. ¿Qué tal si no te vuelven a invitar, amigo? ¿Qué tal? ¡Ya! ¡No, no! Y like, I'm going to preach. ¡Ay, que no sé! ¡Que se te va a ir! ¡Se te va a ir! ¡Ok, ok! ¡Babe! You're not going to preach. ¡Ok, no me digas! No vas a cantar. No, no. You cannot sing. No quiero, because there's no time. This little night on the... No, I'm gonna get a shine. This little night on the... I'm gonna get a shine. You gotta go. This little light of night, I'm gonna get a shine. You gotta go. It will shine. It will shine. Esta luz, esta lucecita, tiene que brillar. Ay, mi culito. Dos, tres, cuatro, cinco. Cuando presentamos esto a los niños, usamos objetos, monedas grandes y una bandeja donde suena cuando van cayendo. ¿Ok? Cinco. Bueno, a ti, yo creo que tú puedes un poquito, también puedes dos, entonces te voy a dar dos. ¿Puedes poner aquí? ¿Ok? Uno, dos. Ok. Me voy a ir de viaje, pero falta uno. Yo tengo que entregar. ¿Dónde está el otro siervo que no saben dónde está? No saben dónde está porque me tengo que ir de viaje y les puse la hora de la junta y no llega. No. Ah, por acá viene. Ok, viene tarde. Se acaba de... ¿Por qué? Hola, ¿cómo tú estás? Perdón que tengo tarde, es que se me pegaron las cobijas. Mira, ¿sabes qué? Tenemos un horario, pusimos una junta a cierta hora y no llegaste a tiempo. Ay, perdón, de veras, perdón, pero es que siempre lo mismo, hacemos una junta y tú llegas tarde. Ay, perdón. Mira, ¿sabes qué? Cuando tú me estás robando de mi tiempo, porque yo ya tengo que salir de viaje. Y al tú llegar tarde, estás robando. Ah, si yo no soy ratero, ¿qué crees? Estás robando de mi tiempo. Pero entonces, mira, de todas maneras me tengo que ir. ¿Y a dónde das? ¿A dónde vas? Voy de viaje. Si das ir a Disneyland, donde traes un souvenir, ¿ok? Un souvenir, un regalito. It's okay. Y si quieres, yo te cargo las maletas, yo voy contigo. No, no, no. Te voy a encargar algo muy importante. ¿Con tu mano? Aquí. Te voy a dar solamente un talito. Quiero que tú cuides mientras yo salga. Ah, si a las chatarras eso le diste nada, si a mí nomás me das uno. Porque yo sé que es lo que tú puedes, es dependiendo de tu capacidad. Te vas a mostrar que tú me puedes guardar esto. Ah, tan toquito, sí. Entonces este hombre se fue de viaje. Soy chiquita, que tengo la manta. Esa que ya no tiene. Entonces este hombre se fue de viaje. Adiós, adiós. Se fue de viaje. Este siervo, teniendo, vayan a tirar sus talentos. ¿Usted cree que todavía no vas a tirarlos ahí? Y se mantenga sus talentos. Este siervo, cinco talentos había recibido. Y dijo, ¿sabes qué? Este hombre dice, hace todo lo posible para que en mi casa haya comida, yo trabajo y por él hay comida en mi casa y puedo mantener a mi familia. Pero ¿sabes qué? Esto que me ha dado es muy valioso. Tengo muchas otras cosas que hacer. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Lo que él hizo, él lo multiplicó y dio el 100%. Entonces, si dio el 100% de 5, ¿a cuánto lo multiplicó? A 10. A 10. Entonces ya no tenía 5, sino ahora tú tienes 10. Tienes 10 porque trabajas después. Lo mismo con este siervo. Y no sabes que yo estoy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, pero esto que viene es tan valioso y voy a invertirlo. Entonces, de 2, lo multiplicó a 4. Y que ahora y dio también su 100%, ¿verdad? De 2, ahora 4. Pero dio otro 100. El siervo que siempre llegaba tarde, que no le importaba. Entonces, tú nos vas a contar exactamente qué es lo que hiciste. Ay, pues si nomás me dieron uno, ¿cómo no lo voy a arriesgar, no? Entonces, lo que voy a hacer, ay, de dar a qué sudar y la tarde con los otros, nomás es uno. ¿Qué voy a poder hacer con este uno? Ya sé, ya sé. De pensar así. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a agarrar un lado de esto y aquí, déjame agacho y lo voy a enterrar aquí para que déjame, fijo, que no les están viendo las chatarras, que donde lo estoy enterrando, déjalo enterrar aquí va a estar bien guardadito. Ahora sí, nadie se dio cuenta. Y luego lo voy a poner a dormir. Y luego me voy a rascar la panza así mientras llega el jefe. Ay, qué aburrido. Después de un largo día, viene el hombre de regreso de su viaje y él pone otra vez una cita. Hay una cita, we gotta get together, ¿ok? Bueno, todos llegaron, llegaron todos, tú llegaste, ¿ok? Y viene y luego le dice,
Yo le digo, lo que yo te entregué, así sirve, dice. Yo sé que tú me entregaste algo muy valioso. Y mira cuánto tengo para ti. ¿Cuánto tú tienes para mí? A ver, dame cada uno. Uno, fuerte. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, siervo fiel! En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por tu esfuerzo. El próximo siervo yo te di dos. ¿Cuánto tú tienes para mí? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Tienes cuatro para mí. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Ahora, en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿dónde está el otro? No viene. Vamos a esta tarde. Oh, estaba dormido. Ya viene. Despierta, ahora sí vienes. Hola. Otra vez llegaste tarde a la junta. Perdón, es que estaba... ya ni me acuerdo qué estaba haciendo, pero estaba haciendo algo. Si es que ya no tienes excusas. Bueno, yo te entregué un talento. Ah, ¿cuándo? Tú no me dices nada. Antes de yo irme de viaje, yo te entregué algo muy valioso. ¿Dónde está? Sí, ya me acordé. Espérate, es que me acordé. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse ese talento? Ya me acordé. Está aquí. Tense un momento. Deja, aquí está. Déjalo, saco. Aquí está. Con tierrita y todo, pero está exactamente como usted me lo entregó. Aquí está. ¿Uno? Sí, es exactamente lo que me dio. Pero solamente tú tienes uno para mí. Sí, ¿qué nos quieres lo que usted diste? Y bien guardadito. ¿Sabes qué? Le dice, mira lo que le dice el señor, dice. Porque él le dijo, dice, y yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo y lo escondí para que así cuando tú te regresaras, tú sabes, te lo doy exactamente como me lo dices. Y sabes lo que le contesta el señor, le dice, siervo malo y perezoso. ¡Ay, no senda! Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues siquiera con ese talento lo hubieras depositado en el banco siquiera para que yo haber recibido intereses. Ah, pues en eso sí no pensé, ¿verdad? En eso sí hubiera pensado. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese hombre? Ese hombre quitó lo único que él tenía, y se le entregó al que tenía más. ¿Qué es lo que hizo con él? Mucha la oscuridad. Oh, es lo que sucede. Pero tú eres un siervo confiable. Claro que soy un siervo confiable. Tú eres un siervo. Y es lo que deberíamos de hacer. Muchas gracias por tu tiempo. Ready? 1, 2, 3!